AgroSavia y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia presenta el paño de batida como herramienta del monitoreo de plagas en soya. El cultivo de la soya es un cultivo importante en el mundo de la industria para la producción de harinas, para consumo humano y animal y también para aceites. En Colombia se siembra alrededor de 42 mil hectáreas, siendo el departamento del Meta el que produce el 97% de soya. Los costos de producción se han incrementado por el manejo sanitario y por la ubicación y la presencia de plagas emergentes y reemergentes que han hecho que se hagan aplicaciones inadecuadas, abuso de pesticidas, lo que ha conllevado a un desequilibrio en la homeostasis o en la fauna benéfica e igualmente incurren en contaminación de aguas, contaminación del aire y sobrecostos en la producción general para bajar la rentabilidad del cultivo. En ese sentido, el manejo integrado de plagas permite hacer una combinación de alternativas que nos permitan a nosotros bajar esos costos de producción y aumentar la rentabilidad. Para que se haga un manejo integrado de plagas es necesario y es básico que tengamos nosotros presente que se deben hacer monitoreos desde la siembra hasta la senectud de la planta. Hay muchas herramientas de monitoreo y una muy importante es el paño de batida vertical, que es un instrumento que es muy básico, muy simple, pero que nos da una potencia para poder determinar cuándo aplicar y cuándo no aplicar, porque nos induce a un valor en los umbrales de acción para el control de plagas desde el punto de vista de manejo integrado. El paño de batida está hecho de un material flexible. Este paño de batida en la parte inferior está hecho por una canaleta y en la parte superior por un tubo que lo sostiene con las manos. Para utilizar el paño de batida, entramos al cultivo y colocamos la canal al tallo de las plantas. Seguido a esto, el evaluador lo coloca al dorsal y empezamos a evaluar de arriba hacia abajo golpeteando las plantas para así saber qué clase de chinches evaluamos desde el cuarto ístar hasta adulto. Después de esto, hacemos rápidamente los conteos porque se nos pueden escapar los adultos. Determinamos los umbrales de acción y tomamos las medidas preventivas. Llevar un registro detallado de las plagas encontradas, anotando la especie y la cantidad. El paño de batida es nuestro aliado en la protección de nuestros cultivos de soya. Sigamos monitoreando y cuidando nuestra cosecha. AgroSavia, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Colombia, potencia de la vida.